Funcionarios de la Oficina de Tejido Social realizaron el complejo procedimiento por la altura y el tamaño del espécimen vegetal de más de un siglo y que representaba un permanente peligro para los transeúntes, las edificaciones y los vehículos de la concurrida zona del sur del Monumento Nacional. Lo uno, pues estaba causando riesgo sus ramas de caída, presentaba ramas secas y el peso ya está llegando demasiado largo, es demasiado largo su rama, entonces el peso está empezando a generar peligro. Además de que a la registraduría ha hecho un daño ha caído a los canales y ha hecho taponamiento y pues hizo un daño ahí en el techo de la misma. Las autoridades confirmaron que cuentan con todos los permisos respectivos de las entidades ambientales y reiteraron que no se trata de una tala, sino de una poda para prevenir un accidente con graves consecuencias. Para poder hacer una intervención de estas se necesita de un permiso de la autoridad ambiental, sea la CMB o sea el área metropolitana. En este caso, pues la CMB fue quien dio la autorización de poda de un porcentaje y nosotros como alcaldía, por estar en espacio público, según la ley, realizamos la actividad. Diariamente la alcaldía de Girón recibe decenas de solicitudes de las comunidades para atender este tipo de procesos de intervención en la capa vegetal.